La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este martes 3 meses de prisión preventiva contra Daniel García Rosario, acusado de sustraer una pasola en hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. A su salida del tribunal, Rosario admitió cometió el hecho. Nada, 3 meses preventivo. Sí. No, imagínate, hay que pagar por sus hechos. Claro, porque imagínate, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que no, si yo lo hice ya. Que sea lo que Dios quiera. Nada, tratar de negociar con la querellante Ivana, a ver qué pasa, si no coge los 3 meses. En relación al hecho, recordamos que ocurrió el fecha 31 de diciembre del año 2018, donde el acusado despojó de su pasola a María Esther Santos Mora. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.